Muy buenas tardes, estimados maestros, tesistas, investigadores. Vamos a elaborar otro video sobre técnicas básicas para buscar información. En este caso, vamos a buscar información de los instrumentos estandarizados, de algunos conceptos, variables o constructos. Sé que hay otros autores o tal vez otros canales de YouTube que se centran en búsquedas avanzadas con algoritmos. Pues lo que yo pretendo es solamente hacer una guía simple, dialogada, ¿no?, con los investigadores o las personas que están buscando información para poderlos orientar. Muy buenas tardes, maestra Meilín. Muy buenas tardes, profesor. Quiero justamente que usted me ayude con unas variables. A ver, le escucho, maestro, le escucho. A ver, vamos. He estado buscando, pero mi búsqueda no ha sido una búsqueda satisfactoria para mí, ya que no he podido encontrar los instrumentos y no sé si usted de repente me puede ayudar en tener una búsqueda confiable. Ya, muy bien, maestra. Dígame qué variable o qué concepto quiere investigar. Quiero investigar lo que es la variable el clima institucional. Ya, muy bien. Ahora entonces voy a utilizar mis criterios. Voy a primero apostar por buscar en revistas que contengan artículos científicos y estos artículos, por lo general, tratan de la construcción de un instrumento. Y para ello van a utilizar algunas propiedades psicométricas como la confiabilidad y la validez. Voy a utilizar esta búsqueda. Esa es una tesis. No me ha Ahí agotado, no me ha agotado una revista. Pero vamos a ver. Maestra, si usted recuerda, ¿por qué yo tenía un poco de reticencia o recelo en buscar en tesis? ¿Por qué? A ver, si se acuerda, si se acuerda. Es que las tesis no llegan y de repente a los instrumentos que nosotros podemos encontrar si de repente es adaptado o si es de repente de un autor no principal. Y en cambio, el artículo es, se puede decir, una búsqueda más confiable, ¿no? En ese documento podemos nosotros ayudarnos mucho más con la información que nosotros queremos. Exacto, ¿no? Hay un mayor rigor, hasta te dicen si lo han creado o tal vez hacen un recuento de todos los instrumentos que hay para poder medir esa variable, ¿no? Y eso es lo que nosotros también queremos. Y los ítems también, profesor, que nosotros queremos encontrar de acuerdo a nuestra variable. Muy bien, maestra, muy bien. Mire, ¿sabes qué está pasando? ¿Por qué no me están saliendo revistas y por qué me están saliendo más tesis? Porque no he puesto ningún repositorio, solamente he puesto confiabilidad y validez, que sirve para encontrar en tesis y también en revistas, pero como ya hemos explicado, vamos a poner tal vez un repositorio, que sea Redalic. Claro. ¿Ya? Dice diseño y validación de un instrumento. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos aparece? ¿Qué nos aparece? Ya, dice diseño y validación de un instrumento de medida del clima en centros de educación secundaria. Bueno, maestra, yo supongo que será un clima. El problema está que aparecen adjetivos como clima organizacional, clima institucional. Vamos a ver cómo lo conceptúa acá, ¿no, maestra? Claro, porque también he visto yo, profesor, que he encontrado climas, pero nivel, ¿no? Ya sea nivel secundario o primario. Ah, muy bien, maestra, perfecto. Entonces, ¿usted lo quiere aplicar para qué nivel? Yo lo quiero aplicar para un nivel inicial, ¿Ya? ya yo que soy docente de educación inicial, y para ver el clima institucional basándome en el nivel inicial. Perfecto, entonces vamos a buscar, pero primero vamos a encontrar variadito, después vamos a ya a profundizar. Si Desglosar. tenemos suerte. Si tenemos suerte, si encontramos educación inicial o también en otros países, jardín de niños, ¿no? Jardín O de educación infantes. preescolar, ¿no? O jardín de infantes, ¿no? ¿Verdad? ¿Ve? Con estos criterios de búsqueda es muy importante para poder tener variedad de datos. Me he quedado prendido porque, mire, otra vuelta, maestra. Ya no utilizan las pruebas comunes de R de Pearson, Rho de Spearman. No, mire, utilizan acá ecuaciones estructurales. Cada vez se hace más usual este tipo de estadística, ¿ve? Y es de 2015. Por eso me he quedado ahí prendido de este trabajo, ¿no? Son técnicas estadísticas avanzadas. A ver, vamos a buscar el instrumento. Uy, dimensiones. Ya está. Acá están Ahí las dimensiones de casa de nosotros, maestra. Mire,
Wow, y ahí está. Relación, dice, mira, tú menciones, relación profesor-alumno, indicadores y sus ítems. Wow. Wow, ya está ahí. Ya está, ahora pues, pero quiero ver. Los sistemas, ¿qué instrumentos? Para ver, ¿no? ¿Quién es el autor o si lo han adaptado? Claro, pero primero me encanta que acá le han aplicado pruebas estadísticas altamente confiables. Entonces, esto hace que este instrumento no sea cualquier instrumento. Está bien construido, por lo menos desde el punto de vista psicométrico. Por ejemplo, veo acá un análisis factorial confirmatorio, lo que le da validez de constructo. Es decir, con la validez de constructo o el análisis de factores, yo sé que no se han inventado las dimensiones, sino que en la aplicación va surgiendo. Hay evidencia psicométrica, hay evidencia en los datos que esas dimensiones sí existen, sí se manifiestan y que no es caprichito. Claro, entonces es más confiable también para nosotros. Exacto. Y mire, qué bonito, ve, acá están las dimensiones, acá están cada uno de los ítems. Esto yo lo reconozco porque este tipo de gráficos son los actuales, ecuaciones estructurales. Ah, mire. Ah, muy bien. Wow, ya me enamoré de este artículo. Creo que con este es. Sí, es más confiable, yo también veo que es más confiable. Pero, ¿cuál será el pero, maestra? Algo usted me ha dicho. Que tenemos que ir a instrumentos para ver si este cuestionario ha sido de repente adaptado o es de repente de un autor y queremos saber, ¿no? ¿Quién es el autor del cuestionario? Claro, y además que si es que nos quedamos con este, habría que adaptarlo a su nivel, ¿no? Usted es maestra de inicial y este instrumento es para secundaria. Claro. Entonces, por ahí, ¿no? Ver... para modificar los ítems. Ajá, muy bien, ¿ve? Bueno, acá te habla de concepto, el marco teórico de clima. Acá te está llevando a los autores. Y vamos observando. ¡Mire, maestra! ¡Wow! Dice que ahí encontramos instrumentos diseñados para evaluar el clima relacional de los alumnos. O sea, que sería el equivalente al clima institucional. Y acá están los nombres propios, acá están los autores, maestra, mire. Ahí es wow, sí. Le voy a tomar captura de pantalla y se lo voy a enviar a WhatsApp, ¿sí? Ya, muchas gracias. Claro, justamente esta es la dinámica que queremos con los maestros que están llevando cursos en la maestría. Es decir, asesorías personalizadas, pero asesorías que les ayuden a buscar su propia información. Y así, grabando estos videos, ellos van a poder aprender. ¿Sí, maestra? Sí. Profesor, discúlpeme, tengo una duda. Para yo ver si puedo ir colocarlo, ¿no? Cuantitativa, ya que en las dos variables que yo tengo, no es una estrategia de investigación, ¿no? Que se va a basar a una recopilación de datos con el cuestionario. Entonces, mis variables, por ende, mi búsqueda sería cuantitativa. Claro, usted al pretender correlacionar, y obviamente el correlacionar ya implica el describir, es decir, el medir una variable, ya está en el marco cuantitativo. Y dígame, mixto, no he escuchado muchos en otras tesis, por ejemplo, que yo he buscado y que yo también he realizado, no he observado mucho lo que mixto y cualitativo. ¿El por qué? Muy bien, no, maestra. Recuerde que la mayoría de asesores y egresados de muchas escuelas de posgrado han sustentado tesis cuantitativas. Y si nosotros no desarrollamos este nivel de autonomía, de aprender a aprender o buscar nuevas formas. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que yo conozco, por lo menos de nombre, las ecuaciones estructurales. Entonces yo le preguntaría o le instaría a usted que pregunte a sus profesores, doctores, magíster, ¿no? Si es que conocen por lo menos las nociones básicas de las ecuaciones estructurales o en qué consisten, ¿no? Igual, de esa misma manera, así como hay técnicas avanzadas en estadística, también debemos abrir nuestro paradigma e intentar llegar al cualitativo y al mixto. Pero esto le digo, ¿no? Como la mayoría de docentes ha egresado con una formación cuantitativa, se les hace un poco difícil el desaprender y volver a aprender otra nueva forma de investigar. ¿Sí, maestra? Sí. Pero, profesor, nuestros asesores, a veces nosotros planteamos nuestras variables y a veces nuestro asesor, por ejemplo, me ha pasado a mí cuando yo sustenté mi tesis para licenciada, me dijo, no, esta variable no te conviene.
cámbialo, modifícalo. Pero, o sea, fue mi interés buscar esa variable, de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? Que eran niños de 5 años y el clima de los padres con ellos, me llamó mucho la atención. Pero a mí mi asesor me dijo que no, que lo tenía que modificar, lo tenía que cambiar. Hay criterios técnicos para ello, maestra, ¿no? Pero si usted hubiese querido investigar el clima que generan los padres, ¿no? El clima familiar con los niños de 5 años, ya tiene ahí una variable, tiene una población. Si usted quiere hacer una investigación descriptiva, ahí quedaría, ¿no? Ahora, si usted quiere hacer una investigación cualitativa, pues hubiese aplicado entrevistas a los padres de familia, o tal vez... ¿El prueba piloto? Claro, no, no, no. Es que cuando me hablo de prueba piloto, yo más... percibo una actitud cualitativo. Cualitativa. Por eso ¿no? yo le estoy mostrando que hay caminos, hay vías, ¿no? Si usted quería investigar el clima familiar de los niños de 5 años en educación inicial, hubiese tomado entrevistas y esas entrevistas las hubiese codificado y las hubiese contrastado con las teorías y con los resultados de otras tesis. Hasta si estas tesis tenían resultados cuantitativos, pero usted ha tratado los datos, los ha procesado, de forma cualitativa, los ha interpretado y ha aplicado a la entrevista, no ha medido, ha obtenido información. Claro. Como si pero fuese... yo cuando lo planteé así al profesor, que nosotros íbamos ahí a la institución, porque era una institución de Quirio, y nos dijo que no, porque los chicos tienen que hacer una prueba piloto, o sea, tenían que hacer cualitativo, ya que los niños podrían marcar sí o no. Es cuanti, maestra. Eso sería cuanti. Y cada vez que escucho prueba piloto, yo ya voy interiorizando que es un paradigma cuanti. Uh-huh. Ya, pero entonces, profesor, ¿usted qué me recomienda? Por ejemplo, yo ahora también nuevamente para la maestría que estoy realizando, estoy planteando mis dos variables. Uh-huh. Pero ahora mi duda es que de repente yo presente, esté avanzando y que mi asesor me diga, no, no va de repente esta variable y no va la otra variable. ¿Y qué le parece, maestra, que si preparamos desde ahora que estamos en la tercera semana, usted ya tiene las cosas claras, mira, uh-huh. y que usted tenga preparado 3 variables o hasta 4? ¿Qué le parece? ¿También se puede preparar 4 variables? No, maestra, le estoy diciendo es que, a ver, así como cocinamos, usted ya tenga las papas peladas, los camotes pelados, el choclo ya cocinado, entonces solamente nos dedicamos a cocinar, pero ya tenemos todo listo ya. ¿Qué le parece? A eso quiero llegar. Ah, sí, me parece bien. Entonces, puedo ahí prepararlo ya. Claro, si usted tiene una investigación con 2 variables y viene otro profesor o un asesor y dice, esta variable cámbiala, pero ya usted tenía sus variables de repuesto. ¿Qué le parece? ¿Ah? Claro, entonces ya podría también cogerlo de ahí. Claro, porque se ha dado cuenta que buscar información nos quita solamente 15, 20 minutos, nada más. Sí, porque usted me está haciendo más fácil colocando el signo más. Ajá. Y lo que es confiabilidad, colocando el signo más y validez. Y también los repositorios, que ayudan bastante a la búsqueda. Claro. Porque yo no sabía esta nueva búsqueda, y sí me demoraba un día, 2 días revisando, buscando en el Google. Pero con los repositorios que usted me mencionó, que Cielo, Alicia y Redalic, ajá, me ha ayudado bastante a ver, ¿no?, más rápido la información que yo quiero de mis variables. Ya que es más confiable. Ya ve, maestra, esa es la ventaja, pues. Yo les estoy enseñando a cocinar, no les estoy dando comida. Esa es la diferencia. Claro, y ahora yo también ya observando los instrumentos, encontrado también dimensiones, como encontramos en el clima institucional. Entonces se me va a hacer mucho más fácil armar lo que son mis objetivos específicos. Exacto. Así armar su investigación y solamente quedaría como trabajo pendiente los aspectos de la redacción, ¿no? Lo que era contenido, redacción de determinación del problema, el marco teórico, pero incluso el marco teórico, una vez que tiene, mire, sus variables, uh-huh. Sus dimensiones, ya se va ordenando más, ¿sí? Claro, más rápido para la búsqueda. A ver. Ahora, por ejemplo, acá aparece clima institucional, pero dentro de gestión del clima institucional, ¿ve? Yo lo que quiero ver es si está el instrumento. Pero parece que no. Solamente están las dimensiones y las correlaciones. Y estas correlaciones con la forma estándar, antigua, ¿no? De las correlaciones con R de Pearson, correlación fuerte, ¿no? No veo acá ecuaciones estructurales, ¿no? El modelo de ecuaciones estructurales no lo encuentro acá.
Pero ya son aspectos estadísticos, ¿no? Lo que nos interesa es que ustedes investiguen y tengan estos criterios para generar su propio conocimiento y su propio trabajo de investigación. ¿Sí, maestra? Sí, sí, profesor. Me dice muchas gracias porque me ha ayudado bastante. Ahora sí voy a empezar a formular lo que son mis objetivos específicos y también mis hipótesis, ya que se me hace mucho más fácil la búsqueda. Claro, maestra. Entonces, listo. Así queda todo clarito. Hemos encontrado un buen instrumento, ¿no? Acá está, mire, acá está la carnecita. ¿Por qué? A ver, un ejemplo, ¿no, maestra? Usted copia si quiere esto. Mire. Yo copiaría esto, si me permite copiarlo también el PDF, y lo voy a escribir acá tal vez, ¿no? Y lo pego, y esto me va a llevar a otros. ¿Ve? Ah, mire. ¿Ya? Y así voy copiando. Por ejemplo, yo quiero, para primaria, por ejemplo, hay uno que se llama así, maestra, escala para valoración de la variable clima social de aula en alumnos de educación primaria y secundaria. Es de Pérez, Ramos y López. Entonces, de primaria, que se acerca a inicial, ya es un avance, ¿no, maestra? Sí, sí, casi. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. O sea, al tener ya esto, esta información de segunda mano puede llegar a la información de primera. Y con ello ya va armando su proyecto de investigación, ¿ve? Dice, diseño de análisis de una escala para la valoración de la variable clima social en el aula. Ahora, ojalá que nos permita encontrar todo el archivo y ya lo descargo. Entonces, voy a hacer algo antes de despedirme, que voy a dejar de presentar el Google y voy a abrir el PDF a ver qué encontramos, maestra, porque sin querer ya había descargado algo de cuatro PDFs. Ya. Sí, es el detalle. Sí, sí, hay que ser sincero. Mire, maestra, ¿ves? Este, por ejemplo, es de la variable clima social en el aula, que es equivalente a clima institucional, pero en primaria, ¿no? Tiene 33 páginas. A ver, ya acá ve. Ahí están los autores. Vamos viendo. Ajá. La teoría. Acá, mire, un montón de autores, maestra. Es lo que me encanta de los artículos científicos. Mire, desfile de autores. Wow. ¿Ve? Entonces también me va a poder ayudar copio y puedo buscar más información. Claro, maestra, por eso es que yo me complemento. Mire, yo les enseño a investigar y aparte soy profesor de comunicación y tengo estrategias de comprensión de lectura y lectura veloz. Más los criterios de búsqueda, ahora se imagina por qué es más fácil asesorar, ¿no? Sí, porque, mira, a mí me está ayudando bastante porque estoy eso con la maestría y recién estoy iniciando con lo que son las variables, la búsqueda, qué variables. Claro, y ahora ya lo tiene un poco más claro, ¿no? Y ya sabe por dónde buscar. Sí, la búsqueda ya está muy, muy, muy claro, lo de mis variables, los instrumentos, y ahí ya está más rápido el trabajo con las dimensiones, los ítems. Los ítems, exacto, ¿no? Entonces, acá hay una prueba piloto. Es que así, cuando se construye un instrumento, hay prueba piloto y todo lo demás. O sea, es un proceso riguroso. Y es por eso que yo tengo más fe y confío en los artículos. De acá están los ítems. Si tenemos suerte, maestra, encontramos los ítems escritos. ¿Ve? Y acá recién ven una versión final de la escala, después de varias pruebas. Y acá está, ¿ve, maestra? Sí, el primario. Ay, que se semeja más a inicial. ¿Ya ve? Por algo le decía ya, hay que verlo ya. Muy bien, ¿ve? Entonces, esto ya, bueno, sería cuestión de mandarle ahora por interno. Uh-huh. Y mire, wow, maestra. Ahí está. Encontramos un tesorito. ¿Por qué? ¿Por qué me emociona y por qué es un tesorito? Están los instrumentos, mire, nombre propio todavía. Esto es lo que quiero encontrar. Y esto es más común encontrarlo en artículos que crean o que elaboran instrumentos. En una tesis no es muy común. ¿Ya? No, porque no ve el año y tampoco no está el autor. Claro, y hasta su nombre propio. Yo les dije, los instrumentos analizados tienen nombre propio. Este es el CES. School Environment Scale, ¿no? Es de Kevin Marjorie Bax, ¿no? Y acá están sus dimensiones y acá está su escala, ¿no? Es una escala de Likert. Acá está el CES con C, ¿no? Classroom Environment Scale, ¿no? Es de Trickett y de Moss, ¿ve? Esto es lo que quería, maestro. Y ahí está, ¡uf! Ya, no, para ti. Muy bien, con esta buena noticia y con este hallazgo creo que ya terminamos la grabación, maestra. Entonces, con esto ya podemos terminar. Muy bien, maestra, nos vemos. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.